La acción realizada por un elemento de la Policía Municipal de Durango, aparentemente ocurrida el sábado por la tarde, no solo se volvió viral, sino también esperanzadora para muchas personas que, por diversas circunstancias, ya desconfían en las corporaciones policíacas. Y es que mediante tres fotografías, usuarios mostraron en diversos foros cómo un agente municipal interrumpió el tránsito en el Boulevard Felipe Pescador para auxiliar a un pequeño perro que había sido atropellado. En las imágenes se alcanza a apreciar cómo el agente revisa a la mascota, misma que después, según los propios usuarios de redes sociales, llevaría para que la atendieran en un veterinario, aunque sin suerte, pues el animal habría fallecido. La publicación despertó diversos comentarios, en su mayoría de apoyo, como el de una usuaria identificada como Maru González, que dijo, tan increíble que si no tuvieras la evidencia, pensaría que lo soñaste. O como la usuaria Pao Bukowski, que escribió, así deberían ser todos los policías y no policías, y crear una cultura de respeto a la vida. Hasta la mañana de este lunes, dicha publicación había sido compartida ya cientos de veces a través de redes sociales. Con imágenes de Edgar Tapia, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.